otros están siendo confrontados, pero también la palabra confronta para sacarte del error que tienes, para sacarte de la doctrina que recibiste que no estaba acorde a la palabra, para sacarte de la vida que estás llevando, para llevarte a otro nivel espiritual. Dios te llama a un compromiso verdadero con Él. Aleluya. Aleluya. Familia, nuestro Dios. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Gloria al Señor Jesús. Dice: no, pastor, yo me lo evangelizo y me lo gano para Cristo. El alma para Cristo y el cuerpo para mí, dijo una vez alguien. Lo evangelizó y no se ganó ni el alma ni el cuerpo. Luego se le fue con otra. Y le dio una vida tan triste. Familia, ustedes tienen un pastor que los ama. El pastor que no ama a sus ovejas no hace este tipo de consejos. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de consejos son serios, son fuertes, son pesaditos, ¿sí? Y el que tiene el ego alto dice: a mí que nadie se me meta, si es dama, en mi vida. Y si es varón, a mí que nadie se me meta en mis asuntos. Pero es Dios tratando de librarnos. Entonces, pues yo quiero ser un pastor responsable y cumplir con lo que Dios me pide que les diga. Y lo más lindo es que está escrito. Ahora sí vamos a mirar el tema del día de hoy, hermanos. Por favor, sea tan amable. Hechos capítulo 22, versículo 28. Un abrazo para todas las damas, caballeros, niños que están aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y le doy gracias al Señor porque sus vidas siguen siendo una prioridad para el corazón de Dios, y su palabra hoy está servida a la mesa para todos los necesitados. Gracias por ayudarme a compartir la palabra de Dios. Seguimos llegando a muchas personas alrededor del mundo con el único objetivo de predicar el Evangelio. Vamos a mirar la palabra del Señor en Hechos capítulo 26, versículo 28, con la ayuda del Señor. Dice la preciosa palabra de Dios: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por favor, léalo conmigo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Si está de acuerdo con lo que viene a continuación, pronúnciese con un fuerte amén. Una vida de éxito requiere compromiso. Uno puede comprometerse con el diablo, como lo hizo Judas en Lucas capítulo 22, versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Judas hizo un compromiso con el diablo. Jesús conoce a todos los hombres, sus pensamientos, sus planes. Y quiero que sepan todos que no tomó a Jesús por sorpresa la traición de Judas, ni lo tomó por sorpresa que vinieran a capturarlo los soldados y la turba que se levantó en contra de él. El Señor ya lo sabía. Lucas capítulo 22, versículo 3, dice que Judas dejó entrar en su corazón a Satanás. El ser humano entonces tiene la posibilidad y la oportunidad de dejar entrar en su corazón a Satanás, o de dejar entrar en su corazón a Jesucristo el Salvador. El ser humano tiene la posibilidad de hacer un compromiso con el diablo o un compromiso con Dios. Cada persona decide qué quiere hacer, a quién va a dejar entrar y con quién se quiere comprometer. Comprometerse con Dios es tener una actitud de fidelidad. En otras palabras, sin compromiso es imposible seguir a Jesucristo con fidelidad. Sin compromiso jamás podrás honrar a Dios de verdad. Sin compromiso jamás podrás recibir la vida eterna y la salvación. Dios espera que
que nosotros nos comprometamos con Él, así como Él se ha comprometido con cada uno de nosotros. ¿Alguien le brinda la gloria al Señor? Hay un pasaje muy interesante y edificante de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Y es muy interesante porque yendo ellos, uno en el camino le dijo al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: las zorras tienen guaridas. La palabra guarida significa cavernas, cuevas, una casa donde ir, hecha por ellas. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesucristo, Él hablando de sí mismo, dice: no tiene dónde recostar su cabeza. Y fue una respuesta que vale la pena analizarla, porque del Señor Jesucristo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él es dueño de todo, ¿por qué dijo que no tenía dónde recostar su cabeza? Si todo le pertenece a Él. Pues estuve hablando con Él y preguntándole, y el Señor me revela que le dio esa respuesta particularmente a esa persona porque conocía el corazón de esa persona. Porque Él conoce los pensamientos de todos los hombres y el corazón de todos. Así que ese que le estaba diciendo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, y le da esa respuesta, el Señor sabía dónde ese hombre tenía el corazón. Seguro tenía el corazón en la comodidad, en las riquezas, en una buena casa, en lo mejor que podía. Ese hombre seguramente todo apuntaba a lo material. Y el Señor lo aterriza inmediatamente: tú quieres seguirme donde quiera que yo vaya, pero es que tu vida se centra en la comodidad, en el confort, en el placer, y mi vida no se centra en eso. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por la humanidad, dice el Señor Jesús. Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros, de cada ser humano. A ese el Señor no le dijo: sígueme. Solo le dio esa respuesta, y no registra la Biblia que lo siguió. Pero a otro que estaba por allí le dijo: tú, sígueme. En otras palabras, no a todos los invita a seguirle. Pregunta: ¿a usted lo invitó a seguirle? ¿Alguien siente que Él lo llamó para seguirle? Entonces levante su mano y dígale: gracias, Señor, por haberme llamado e invitado a seguir este camino tan hermoso. Bríndele una alabanza más profunda, hermano. Él es digno de recibirla. Aleluya. Ahí en San Lucas capítulo 9 versículo 52 dice: a otro dijo: sígueme, pero al anterior no le dijo. El anterior se ofreció, pero le dio una respuesta cortante y tajante. A este le dijo: sígueme, pero ahora este sí comienza a poner sus propias situaciones. Y todos tienen que estar muy atentos a esta palabra, porque él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A algunos les han predicado el evangelio con diferentes interpretaciones, pero usted hoy tiene derecho a saber la verdad, porque algunos tienen en sus prioridades, algunos cristianos tienen en sus prioridades, primero que todo, Dios; número dos, la familia; y ya luego continúa el listado allí. Y está interesante esa posición, pero atención, si realmente primero es Dios, debes estar dispuesto a dejar a tu familia si el Señor te llama. Porque si no la dejas, entonces no es primero Él. Y cuando digo dejar a tu familia, no es abandonar a tu esposa, abandonar a tus hijos, no darles el alimento, ser infiel, mal esposo, mal padre. No hablo de eso. Estoy hablando del llamado de Dios. El Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Y Él dijo: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pregunta: ¿será importante en la vida enterrar a su propio padre?
Claro que es muy importante, es tu padre, supremamente importante, pero hay algo más importante que enterrar a tu propio padre, y es el seguir al Señor Todopoderoso. ¿Alguien entendió esa palabra? Y a otros no les sonó muy dulce, pero es palabra de Dios. Es decir, que Jesús prefiere que tú lo sigas a que te vayas a enterrar a tu propio padre, porque la solicitud del hombre es: déjame ir a enterrar a mi padre y luego te seguiré. Y luego, ¿sí o no? Pero en el verso siguiente Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, palabra tan contundente. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú puedes ponerle fecha a Dios y decir: bueno, yo voy, el Señor me llamó, entonces yo voy tal día, pero hoy primero lo primero, primero mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá. Estás, así no es. Y bíblicamente te lo estoy mostrando. Si Dios te llamó, entonces primero es Él. Y la respuesta del Señor fue tan fuerte: dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué esa respuesta? Hermanos, lo voy a explicar, pero con el amor de Jesús que hay en mi corazón. Porque los muertos no oyen, no ven, no sienten, no ven las flores que les llevan a las tumbas, ni pueden oler su aroma. Los muertos no saben cuántas veces tú vas a la tumba a visitarlos cada año, porque ya no están ahí. No, es que yo siento y creo que están ahí. Es lo que tú sientes, pero Dios, que sabe todas las cosas, dice que ya no están. Ahora, profundicemos en la palabra. ¿Puede un muerto enterrar a otro muerto? Bíblicamente aquí está. ¿Se equivocó el Señor entonces? ¿Sí puede un muerto enterrar a otro muerto? ¿Cómo? Bueno, un muerto físico puede ser enterrado por un muerto espiritual que esté vivo físicamente. Porque para ellos, para el muerto físico que está muerto espiritualmente, tiene más valor un ser querido para algunos que el mismo Dios. Pero para la iglesia debe tener más valor el mismo Dios. Entonces a eso se refería. Por supuesto que un muerto físico no puede enterrar a otro muerto físico, pero si un muerto espiritual puede enterrar a un muerto físico. Y con esto no estoy predicando que no debamos ir al día de la muerte de nuestros seres queridos, porque no quiero que piense eso. Dios permita que podamos ir, ojalá que no se mueran, hasta la venida del Señor. Pero si llega el momento, pues nos permita el Señor para ir. Pero cada cosa en su orden y en su prioridad. Si el Señor te llama, fue Él el que dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer nada por el que murió, pero sí se puede hacer mucho por los que están aún vivos. Alguien que le brinde gloria al Todopoderoso en este día. No nos registra si este hombre lo siguió o no, porque este es uno de los pasajes más difíciles que hay en la Biblia a la hora de una persona seguir a Dios, porque es un pasaje que habla de compromiso. Aquí el Señor estaba llamando, era el compromiso. ¿Con quién estás comprometido? ¿Con tu papá o te quieres comprometer con Dios? Eso es lo que refleja San Lucas capítulo 9 en estos últimos textos. ¿Con quién estás comprometido? ¿Con un familiar o con el Señor? ¿Con quién está tu compromiso? No nos dice si esa persona se fue a enterrar a su papá o si siguió al Señor. No nos dice con quién se comprometió, pero entonces Jesús dijo a otro en el verso siguiente. Entonces también dijo otro, no dijo Jesús, también dijo otra persona: te seguiré, Señor, pero déjame que primero, que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí el Señor me llevó a esas personas que son tan cercanas a los de su casa, la familia. Y eso está bien. Y yo les felicito a todos los hijos que tienen comunión con sus padres
que tienen comunicación continua, que los aman, que oran por ellos, que se preocupan por ellos. Pero el Señor me los trajo en el corazón porque parece que este era uno de esos. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí hay tres casos tremendos: el voluntario que quiere seguir al Señor, al que se le murió el papá, pero ahora viene el tercero. Déjame que me despida de los que tenga en mi casa y entonces te seguiré. Pero viene la respuesta del Señor, o sea, ¿con quién estás comprometido? ¿Con los que tienes en tu casa? ¿Con el pariente muerto? ¿Con quién estás comprometido? Y Jesús le dijo: ninguno. Wow, esta es la otra cara de Jesús que a pocos les agrada, porque a muchos les agrada la cara de Jesús de los milagros, de las respuestas y de los prodigios, pero esta cara no les agrada mucho porque esta es la cara del compromiso. ¿Se fueron los hermanos o todavía están aquí? Esta es la cara de los que realmente se comprometen con Él y son los que finalmente irán con Él hasta el fin. Alguien brinde la gloria al Señor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fue la respuesta que le dio al que se quería despedir de su familia. Es decir, si no te comprometes con Dios más que con tu familia, lo dijo Jesucristo exactamente en San Lucas 9:62, no eres apto para el reino de Dios. Se trata de compromiso. Si no te comprometes antes con Dios, que con tu esposo, que con tu esposa, que con tus hijos, no eres apto para el reino de Dios. Porque si tu esposo o tu esposa o uno de tus hijos, un día, que no va a llegar, Dios no lo quiera, pero a otros les ha llegado, deciden no seguir más al Señor, deciden no regresar más a la iglesia, deciden renunciar del camino sagrado de la salvación, y otros peor aún, deciden pisotear la sangre del Señor Jesucristo, entonces tú terminarás tras ellos. Porque nunca te comprometiste con Jesucristo, sino que estabas feliz en la iglesia, pero valía más los que vivían contigo que el Dios que te salvó. Pero si el compromiso está con el Señor, aunque los que vivan conmigo, que los amamos, porque nadie ha dicho que no los amamos, mentiras del diablo, si amamos a nuestra familia, si amamos a nuestra esposa, si amamos a nuestros hijos, es más, estamos en Cristo porque los amamos, permanecemos fieles al Señor porque los amamos, pero primero nos hemos comprometido con Dios. Entiéndelo con mucho aprecio, te lo digo, entiéndelo, varón. Tienes que comprometerte con Dios, mujer, con Dios. Aleluya. Busqué este mismo texto en otra versión. En la versión TLA dice: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. O sea que hay buenos campesinos y hay malos campesinos. O sea, agricultores, hay buenos agricultores y malos agricultores. El que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Entonces, el que está comprometido con Dios y está comprometido con otros más al mismo nivel, porque estoy comprometido con mi esposa y mis hijos, pero no al mismo nivel que estoy comprometido con Dios. Estoy comprometido con la iglesia, pero el que tiene el máximo nivel de compromiso para nuestra vida debe ser el Señor. No te comprometas más con tu patrón que con tu Dios. Porque algunos lo hicieron y ya no están aquí. Ya no están en el reino de Dios. Tu compromiso debe estar por encima de cualquier persona sobre la tierra. Entonces, si miras a Dios en compromiso, pero también miras a otras personas,
te van a salir los surcos torcidos. En otras palabras, no vas a agradar a Dios. En otras palabras, viene Cristo por su iglesia y no tienen la mirada en Él, sino en otra cosa, y vino el Señor y ni siquiera te diste cuenta, pero el Señor hoy te habla y te dice que el compromiso verdadero debe ser con Él. Alguien que entienda esta palabra y le alabe en espíritu y en verdad en este día. Puede brindarle un aplauso más hermoso a la gloria de Dios. Usted puede diferenciar en una compañía o en una empresa a un trabajador comprometido con aquel que no está comprometido. En un equipo de trabajo, en un equipo deportivo, usted ve cuál está comprometido en el deporte y cuál no. Es que eso se nota. Atención, si nosotros como humanos notamos quién está comprometido y quién no, piense por un momento si lo notará aquel que conoce todas las cosas, los pensamientos, el corazón del hombre, que cuenta cada uno de nuestros cabellos. ¿Será que Dios sabe realmente quién está comprometido con Él y quién no? ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Otros están siendo confrontados, pero también la palabra confronta para sacarte del error que tienes, para sacarte de la doctrina que recibiste que no estaba acorde a la palabra, para sacarte de la vida que estás llevando, para llevarte a otro nivel espiritual. Dios te llama a un compromiso verdadero con Él. Aleluya. Aleluya. Familia, nuestro Dios requiere un compromiso total y no una donación. Esto es palabra de Dios. Dios no espera tus contribuciones ni tus donaciones. Dios espera tu compromiso total, verdadero, de fidelidad plena. Porque compromiso es una actitud de fidelidad. Que si Dios te bendijo mucho, seas fiel. Y si te bendijo, de acuerdo a tu visión, poco, sé fiel. Porque los seres humanos miden la bendición de acuerdo a lo que ganan. Si ganaron 100,000, un ejemplo, si ganaron 1,000,000, es mucho. Si ganaron 100,000, más o menos, o para otros poco, pero tanto el que te dio uno como lo otro es Dios y es digno de tu compromiso. No te comprometas con Dios cuando te ingrese solamente lo poco, comprométete también cuando te ingrese lo mucho, porque si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta palabra es muy importante, toda su atención aquí, por favor comprendan que no me refiero solamente al compromiso hacia la iglesia y a sus actividades, que son importantes. Estoy hablándole de un compromiso con Dios. Hablo específicamente de un compromiso individual que está demostrado por la fidelidad hacia Él. Nuestra lealtad a Dios, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia, a la comunidad. Alabado sea el Señor. Y permítame terminarle en esta mañana leyéndole una parte de un poema que me llamó mucho la atención, porque pocos poemas escriben acerca del compromiso con Dios. Se escriben muchas cosas lindas, pero del compromiso pocas. Y es que el compromiso es una actitud que involucra a una persona de forma voluntaria a la causa del Señor Jesús. Y parte de este poema dice: la vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua,
y si en piedad unos podrán vencer y otros perderán. Algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar. Siguen la corriente y cuando lo intentan, ya no hay forma, ya no hay camino atrás. Círculo cruel de cadenas en la piel, ansias de vida y de amanecer. Pero en Dios es, o estás dentro de la barca o te hundes en el mar. O te comprometes con el maestro o te hundes en el mar. O te subes en la barca con el maestro o haces lo de algunos que están por un tiempo en la barca y luego se lanzan para probar el agua y refrescarse un poco. Ah, pero ahí está la barca, todavía no se ha ido. En estos días, más tarde regreso, me voy a refrescar otro poco más. Pero eso no es compromiso. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Un rey estuvo a punto, atención, a punto, por favor diga conmigo, a punto de tomar la decisión de comprometerse con Dios, pero al punto dijo: por poco. Está muy interesante todo eso de Dios, todo eso de la palabra, todo eso de la Biblia, lo de la salvación, el cielo, lo del sacrificio de Cristo, pero no está tan interesante lo del compromiso. Eso sí no me llama la atención. El comprometerme, no, no, de hasta allá no. O sea, yo voy con el Señor, pero hasta allá no. O sea, Él quiere que yo piense lo que Él quiere que... ¿Él quiere que yo piense lo que Él quiere? Sí. ¿Él quiere que yo viva como Él quiera? Sí. ¿Él quiere que yo actúe como Él quiere? Sí. ¿Él quiere que yo responda a mi esposa y a mis hijos como Él quiere? Sí. ¿Él quiere que yo trabaje para Él? Sí. ¿Él quiere que yo respire para Él? Sí. ¿Él quiere que yo haga todo para Él? Sí. En otras palabras, yo no voy a tener vida, dijo alguien, porque entonces todo va a girar en torno de Él. Sí, tienes toda la razón. No vas a tener vida porque antes de Cristo no hay vida, hay existencia. Pero cuando llega Cristo, llega la misma vida al ser humano y todo comienza a girar en torno de Él. Y me comprometo con Él. Póngase de pie y bríndele un aplauso de compromiso a Dios, de alabanza, de adoración al nombre de nuestro Señor. Alábelo, mi hermano, alábelo. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Por qué tantas personas le entregan su vida a Cristo? ¿Y por qué no permanecen tantas sino algunos? Atención, ¿sabe por qué? Porque no se comprometen con Dios. La pregunta del Espíritu Santo para tu vida es: ¿qué tanto estás comprometido con Dios? Mujer, ¿qué tanto estás comprometida con Dios? Es para ti esta pregunta en este día. ¿Qué tan comprometido estás? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por Él? ¿Hasta dónde estás dispuesto, dispuesta a renunciar por Él? ¿Hasta dónde? Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Tres jóvenes estaban tan comprometidos con Dios. Tres. Mira, si hubieran sido tres ancianos mayores de 90 años, hubiéramos podido pensar un poco diferente, pero eran tres jóvenes solteros, llenos de vida, inteligentes, hábiles, bien parecidos, con todo su presente y su futuro por delante. Pero esos tres jóvenes se habían comprometido con Dios.
Y ahora sale un edicto del rey que dice que si no se arrodillan ante la estatua que había creado el rey para la gloria de un rey que no era Dios, entonces iban a ser arrojados al horno de fuego. Reitero, si hubieran sido unos ancianos que estuvieran para morirse, pues hubiéramos podido pensar diferente. Pero tres jóvenes con toda su vida por delante, aleluya, ellos pensaron, meditaron, consideraron todos los puntos seguramente y concluyeron. Uno no tomó la decisión por otro, cada uno tomó su propia decisión. Nos van a matar quemándonos vivos. Se nos van a quemar las manos, se nos van a quemar los pies vivos, se nos va a quemar el cabello y se nos va a derretir la cara. Pero eso va a pasar si nosotros seguimos comprometidos con Dios. Pero si dejamos de comprometernos con Dios y nos arrodillamos a esa estatua, entonces seguiremos vivos. Y me imagino el diablo cómo les metería pensamientos. Entonces, que encontraron un muy buen empleo, una mujer bonita, se casarán, comprarán la casa de sus sueños. Ellos también tenían ilusiones. Ellos también tenían sueños, probablemente la casa con piscina, el carro y los caballos de la época, los vestidos de la época, y pensaron en todo lo que podía suceder si ellos dejaban de comprometerse con Dios. Pero al final dijeron: bueno, ¿y de qué nos serviría vivir todas esas cosas si Dios, si negáramos a Dios? Entonces Dios se saldrá de nuestro corazón. Es mejor morir jóvenes y así sea quemándonos vivos, pero morir comprometidos con aquel que se comprometió con nosotros. Estamos dispuestos a ir al horno de fuego. Láncenos, porque nosotros estamos comprometidos. Es con el Dios del cielo. Si lo siente, alábelo, mi hermano. Si lo siente, alábelo. Si lo siente, adórelo. Y los lanzaron a ese horno. Pero cuando los lanzaron a ese horno, ellos iban mentalizados de que iban a morir. Porque ¿quién queda vivo después de un horno de fuego? Nadie. Pero lo que no estaban mentalizados era que por ellos haberse comprometido con el Dios verdadero, Dios también se había comprometido con ellos. Dios estaba con ellos mientras pensaban en su futuro, pero Dios también estuvo con ellos en el horno de fuego y no permitió que se les quemara ni un solo cabello. Salieron de ese horno vivos, diciendo: ahora más que nunca seguiremos comprometidos con el Dios que nos preservó la vida. Alábalo, mi hermano. Alaba su presencia, alaba su espíritu, alaba su gloria. Creo que este mensaje ha sido claro. Una vida de éxito requiere compromiso, una vida de éxito en Dios. Yo siento en mi espíritu invitar a alguien que no quiera hacer un compromiso con el diablo, porque quien no se compromete con Jesús va a terminar tarde o temprano comprometido con el enemigo. Alguien que no quiera hacer un compromiso con el enemigo, alguien que se quiera comprometer con Dios, no a mí, levántele su mano al Señor en esta mañana, por favor, a él, Señor, con su mano en alto. Acérquese aquí en esta mañana, venga lo más pronto que pueda, venga con un corazón humilde, venga con alabanza, venga con adoración, venga con un espíritu humilde, quebrantado. Acérquese aquí a la presencia de Dios. Si está allá atrás, pero el Señor lo llama, no se refugie en su silla, refúgiese en su presencia. Venga a este lugar, levántele sus manos al Señor y dígale: Señor, hoy te alabo desde mi vida, Señor. Desde mis células, desde mi piel, desde mi corazón, desde mi alma te alabo. No me avergüenzo de orar en voz alta. No me avergüenzo de llorar delante de tu presencia. No me avergüenzo, Señor, de poder inclinarme delante de tu trono. No me avergüenzo, Señor. No me avergüenzo jamás, porque tú no te avergonzaste de mí cuando yo era un pecador, Señor, y mi vida estaba en rebelión y en desobediencia. Padre amado, hoy yo recibo tu palabra, una palabra, Señor, que ha confrontado mi vida espiritual.
Personalmente a mí me confrontaste, Señor. Estando en oración me confrontaste y me preguntaste hasta dónde va a llegar tu compromiso conmigo, Julio Severiche. Y fue ahí, Señor, donde entonces entendí que necesito finalmente tener un compromiso no parcial, sino total. Un compromiso que vaya más allá del amor por las personas que amo. Un compromiso que vaya más allá de mi trabajo. Un compromiso que vaya más allá de las cosas materiales que tú me has dado. Un compromiso que vaya más allá del compromiso que tengo por mis hijos. Señor, quiero comprometerme contigo. Levanta tu voz, mi querido hermano, mi querida hermana, y dile: Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces los pensamientos del hombre. Tú conoces los pensamientos que rondan y corren por nuestra mente. Tú sabes que queremos comprometernos de verdad, más que con nuestros padres si los tenemos vivos, más que con nuestra familia, más, Señor Jesús, más que los bienes materiales. Señor, queremos comprometernos contigo más que con nuestro propio cuerpo y que con nuestro propio cuidado. Señor, yo quiero vivir para ti. Por favor, dile al Señor: Señor, déjame vivir para ti. Dile con humildad: déjame vivir para ti, Señor. Déjame respirar para ti. Déjame poner mis manos al servicio tuyo. Déjame, Señor, por favor, comprometerme contigo, mi amado Señor. Permíteme, amado Señor, tener una actitud de fidelidad, Señor. No es fácil, Señor, ser fiel. Cuesta. Cuesta mucho ser fiel, Señor, tú lo sabes. Porque tú sabes todas las cosas y tú sabes que nos cuesta, que no nos es fácil, que a veces el cuerpo no nos da o las fuerzas no nos da. No nos cuesta, no es fácil. Pero queremos comprometernos contigo, Señor. Tú sabes que es más placentero el sueño que la oración. Tú lo sabes. Nos cuesta orar, Señor, pero queremos comprometernos para orar. Tú sabes que es más placentero para el cuerpo quedarse en la casa en vez de venir a la iglesia. Tú lo sabes. Queremos comprometernos contigo. Tú sabes que es más fácil quedarnos callados y no hablarle a nadie de Jesús que comenzar a hablar de tu palabra y probablemente ser rechazados o ofendidos. Es más fácil callar, pero queremos comprometernos contigo porque tú quieres que hablemos de ti y que anunciemos el reino de Dios. Hoy hay una iglesia que se compromete contigo. Los hermanos que de verdad se quieran comprometer con el Señor, les voy a rogar que se unan en humildad conmigo y en oración, diciéndole: Señor, ayúdame a comprometerme de verdad contigo. Dígaselo, mi hermano querido, dígaselo: Señor, ayúdame. Quiero comprometerme totalmente contigo. No es fácil, pero yo quiero, Señor, porque es lo que finalmente tú quieres. Estás buscando hombres y mujeres que se comprometan contigo. Te necesito, Señor. Necesito tu presencia. Necesito tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Recibe, Señor, cada lágrima que rueda
por el rostro de una dama, de un hombre. Él recibe cada lágrima, besa cada corazón, fortalece nuestras debilidades, Señor. Jesucristo, ayúdanos. Hoy nos acercamos sin temor delante de tu presencia. Hoy me acerco, Señor, sin reservas delante de ti, amado Dios. No queremos comprometernos más con los hombres que contigo, porque de nada sirve. Queremos comprometernos con Dios. Ten un tiempo de adoración, ten un tiempo de intimidad ahí en el lugar donde está. Ten un tiempo de amor. Derrama tu corazón en este momento, querido hermano, delante del Señor. Derrama tu corazón, derrámale tu vida al Señor. Y de pronto alguien diga: dura es esta palabra. Como dijeron los discípulos, es esta palabra, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién la podrá hacer? Y Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Duro es comprometerse con Dios, es verdad, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya, aleluya. Tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor.